Sí, buenos días a todos. Gracias a ustedes por estar aquí, como todos los meses, para hacer un recordatorio a las familias, porque ya mañana es 26 y como todos los 26, nosotros nos reunimos de una manera especial en este santuario para traer e implorar la misericordia de Dios sobre nuestra familia, sobre cada uno de nosotros. Mañana tenemos un tinte especial, porque toda la iglesia celebra a los santos Joaquín y Ana, que son los papás de la Virgen María, así que los abuelos de Jesús. Por eso también nuestra celebración va a estar remarcada por una acción de gracias, por todos los abuelos, los propios y los abuelos de todo el mundo, de muchos abuelos que en este momento están necesitando fortaleza, salud. Es una etapa de la vida, el último tiempo que pasamos como peregrinos, necesitamos de una manera muy especial la fortaleza, la paz. Y vamos a pedir por eso, recordar todo lo bueno, todo lo noble, todo lo que hicieron por nosotros, por el mundo, por la iglesia, nuestros mayores, la sabiduría acumulada de nuestros mayores. Entonces vamos a pedir por ellos, vamos a dar gracias por ellos y vamos a darles también la posibilidad de recibir una bendición cada uno de ellos para que sigan teniendo la fortaleza que necesitan y la paz que necesitan. Entonces, creo que todos hemos sido marcados por alguna imagen de algún abuelo, de parte de un familiar o también de parte de otras personas que han hecho esa función. Así que todos invitados, mañana 26, 14:30, tenemos la coronilla y a las 15 la Santa Misa, con una bendición especial para los abuelos. Nuestro santuario, Jesús de la Divina Misericordia, Fray Luis Beltrán, 174, Villa 14, al frente del Hotel Lilian. Muchas gracias, gracias a ustedes.